Me dicen que no se escucha, gracias, ahora sí. <laughs> Ay, yo abrí el micrófono, pero no subí el volumen. Ahora sí, ahora sí, señores. ¿Cuántas cosas dije? Era, de, era para ver si estaban prestando atención. Pero no, bueno, señores, aquí estamos. Gracias por unirse. Bienvenidos a esta transmisión en directo, en donde, como les decía, me coloco este jury porque cuando me lo regalaron, ahora sí se escucha, ¿verdad? <laughs> Eh, gracias a Berardo que también me está llamando para decirme que no se escucha, mi productor, mi hermano. Eh, le dije muchas cosas, pero vamos a resumirlo. ¿Por qué Rafael Bello? Ustedes se preguntaban, ¿dónde está Rafael Bello? ¿Por dónde se metió Rafa? ¿Por qué Rafael Bello no está en Univisión? No te vemos, Rafa. ¿Dónde estás? Y bueno, la respuesta es corta, no estoy allí. Muchos de ustedes que me escribían por mensaje directo les respondía hasta cierto punto eh, guardando la información que no es que se me impedía decir, sino que no me no consideraba prudente. Cuando el micrófono no estaba, el volumen del micrófono donde tenía que estar, les decía, ¿por qué? Señores, a nueve meses, estamos a nueve meses de que ya no estoy en esta empresa a la cual le entregué siete años de mi vida, a la cual le tengo muchísimo cariño, pues, ¿por qué esperar nueve meses? Dirán ustedes, Rafa, ¿por qué esperar tanto tiempo? Bueno, un bebé se toma nueve meses, una mujer. De hecho, se toman nueve meses para crear vida, para construir un ser humano. Y pues este año 2023 no les puedo negar que ha sido un año muy movido, muy interesante, por así decirlo, muy especial, porque ha traído tantas alegrías, tantos sinsabores tanta tristeza, pero a la vez tanta felicidad que pues ha sido un año único en mis 43 años. Este jury, como les decía, cuando no se escuchaba, <laughs> lo repito, pero ahora con audio, eh, me lo regalaron justamente antes de, de yo salir de la empresa, de que se diera mi salida, porque no salí, eh, de que se diera mi salida, y no me lo había colocado y es la primera vez, posiblemente la primera y la última, obviamente, porque no, no represento esta marca. A una marca que de hecho este tulipán que tengo en mi, en mi pecho ya no lo utiliza la empresa, pero yo seguiré teniendo un cariño enorme, un respeto enorme por este tulipán, por esta empresa, pues que hace eh, ocho años, casi siete años y pico, me abrió las puertas y pues me incluso catapultó mi carrera, catapultó el impacto, la conexión, la relación. He construido con ustedes, con una comunidad espectacular, una ciudad eh, genial, un mercado fabuloso. El número uno, pues, en, en Estados Unidos en inglés, el número dos en español. Eso es la cantidad o los ratings generales. Pero nosotros llegamos a gozar de los mejores ratings en Univision en el país completo en los noticieros que yo puede ser aparte de y me refiero justamente a los noticieros de Al Despertar y luego posteriormente en Edición Digital Nueva York, que pues lamentablemente ese, ese noticiero hasta cierto punto murió porque se cambió a un noticiero regular. Pero yo no vine aquí a hablar de, de lo que sucede en una empresa que enfrenta cambios como cualquier otra entidad o como cualquier otro, otra familia. Yo vine a hablar del por qué, pues no existe ya un matrimonio entre Univisión y yo desde, desde hace nueve meses, como les decía. Y pues... Fue una experiencia espectacular. Lo primero que les quiero decir es que me siento súper agradecido de, de haber sido parte de la familia de Univision en Nueva York, de haber hecho cosas incluso que, que catapultaron el, y, y, y le dieron un, un giro distinto a, a la carrera profesional de Rafael Bello, de este servidor, en donde pues me puse todos los sombreros posibles, like, like you say en in inglés, I wore so many hats, que, que de verdad me, me sorprendía yo mismo con la oportunidad de desdoblarme, nunca había hecho el tiempo, hice el tiempo, me fui nominado incluso múltiples veces como mejor meteorólogo o presentador del tiempo en el mercado más importante del mundo posiblemente, que es Nueva York, disfruté de más de 15 nominaciones a los Emmys en este largo, eh, de hecho, más de 20, cerca de 20 nominaciones a los Emmys, me llevé también la oportunidad ¿no? de ganarme un Emmy como el mejor meteorólogo o el mejor presentador del tiempo del mejor noticiero, esto durante mi estancia en Al Despertar, que fue básicamente toda mi carrera con Univisión. Y pues el privilegio de conocer seres humanos espectaculares en donde compartí tantas experiencias lindas. O sea, me, la vida y Univisión, o la experiencia en Univisión, me regaló un hermano ese que está ahí, Luis Gómez, que Dios tenga en gloria, que hoy día pues es un ángel que nos sigue viendo, velando por todos nosotros desde el cielo, nuestro corazón de guerrero y un sinnúmero de personas que no quiero mencionar a todas por su nombre eh, porque no quiero celos. Eh, menciono a Luis porque no está con nosotros ya y creo que el, el rendirle honor a su amistad y encima de eso también, pues a, a la oportunidad de conocerlo, pues es lo debido. Pero no, sí, podemos mencionar nombres como, miren, Merillo El Durán, quien fue un ancla, Espectacular, Catiria, mi familia, fue parte de mi carrera en Univisión. Mi madre era mi fanática número uno, lo decía con muchísimo orgullo, y pues una de las razones por las cuales no había hablado, o más bien la razón principal por la cual yo no había tocado el tema de mi salida de Univisión 41. Hay gente especulando que si era porque no me dejaban hablar, o por si esto, por si aquello. No, señores, yo me encargué, dentro de lo posible, porque recuerden que mi madre murió en medio de todo este proceso. Eh, de guardar ese respeto a la figura, a la, al, al fallecimiento de mi mamá, de Elizabeth. Y pues no quería que este tema solapara con mi duelo, que es un duelo que será eterno y seguirá siendo constante. Pero encima de eso, al mismo tiempo de mi salida en Univisión, pues mi esposa y yo, Lina y yo, estábamos decidiendo pues ampliar la familia y el tener nuestro primer bebé. Eh, en nuestro matrimonio. Entonces, sale embarazada Lina después de un proceso que será un tema para después, que los invito a que se suscriban acá para que entonces tengan la oportunidad de conocer cómo fue esa experiencia de, de decidir, de planificar Antonella, que ya está a días literalmente de nacer. Y también por eso lo estoy haciendo ahora, porque quiero que cuando nazca Antonella, que será en unos días apenas, se los juro que será en unos días, eh, el tema va a ser Antonella. No quiero que la gente me esté, y no porque me moleste, ¿no? O sea, no quiero que, que Antonella deje de ser el foco más importante de los temas alrededor de mí. Gracias a Patricia Irisari que dice que se escucha bajito. Ahora espero que, espero que se escuche mejor. Eh, entonces, hoy día, pues ya eh, me atrevo a hablar porque lo hago justamente tiempo suficiente después de que... Sucedió lo de mi mamá y entonces, un poco antes de que llegue Antonela para dejar este tema, y no es que no voy a contestar preguntas, no es que no voy a hacer comentarios al respecto si me, lo, si me, si me piden que los haga, siempre y cuando sea con respeto, con cariño, eh, pero ya saben que pues hoy lo tratamos y ya sabemos y seguimos adelante como lo hemos hecho todos estos meses. Mi mamá cayó enferma y no sabíamos que era cáncer en... Desde el año pasado, de hecho fue fe, cuando estuvimos en mi boda, en nuestra boda de Lina y Mía, ya ella estaba padeciendo de lo que no sabíamos que era cáncer. Y su lucha no, con, con su condición, que en ese momento era desconocida, fue, fue bien difícil el año pasado, durante gran parte de la mitad, de la segunda mitad, último tercio del 2022. Y pues yo vengo lidiando, tratando de, de sacar adelante proyectos que se, que se estaban realizando en mi antiguo empleador, dígase en Univisión en Nueva York, eh, pues yo era incluso el líder sindical de la empresa, lo que le llaman el Shop Steward, en conjunto con Berenice Garner, a quien tuve el privilegio de, de tener como compañera cuando éramos Salvador y yo, los Shop Steward, y pues tuve, cuando Salvador tiene que salir de la empresa, por las razones que sale, que ya pues se retira, entonces yo propongo a que sea una mujer la co-shop steward, o sea, la, la co-líder sindical, y pues propongo la oportunidad de que sea Bernice, a quien quiero muchísimo y respeto. Tuvimos una larga. Antes incluso de que esto sucediera, yo estaba sustituyendo a Rolman, mi queridísimo, un mentor, un padre que me regaló mi experiencia en Univision y la vida. Rolman Vergara Senior, o sea, el padre, y él era el shop steward, único. Entonces, cuando yo me atrevo a tomar esta el sustituir a Rollman, que salió por algunas operaciones que se hizo, cosas de salud de él que no tenemos por qué discutir aquí, ustedes lo vieron que se ausentó por unos meses de la pantalla, entonces él me designa a mí, la, el grupo de compañeros, pues vota a favor de que yo sustituya a Rollman de manera tentativa, de manera provisional como líder sindical. Y entonces, desde ahí, estamos hablando del 2018, 2019. Eh, Casi unos cuatro años, cuatro años y pico me tocó una, una papa caliente, porque pues a qué le toca al líder sindical? El asumir el rol de un líder, de un líder dentro de lo posible, porque no quiero decirles aquí que soy Superman, ni mucho menos, sino de, de, de coger esos pleitos, de echarme esos pleitos hasta cierto punto, pues que, que le toca, y, y pues velar por el bienestar, el cumplimiento de las normas de nuestros empleados o nuestros compañeros y con la empresa. Y tuve una relación fabulosa con el abogado de la compañía, con el gerente general, eh, con el director anterior, y la empresa sufrió cambios, vino una directora nueva que nunca había trabajado con, con uniones, y pues desafortunadamente es una, una experiencia que se necesita en este mercado. Pero bien, con esto que les digo, los pongo en contexto de que realmente alrededor de mí, pues ya había una una Yo diría que una función que no necesariamente beneficia, porque también a uno es que se le pegan los de bol, como dicen en el béisbol. Y esto hace que algunas cosas no necesariamente beneficiaran a Rafa. Y cuando digo esto es que, por ejemplo, yo, yo tenía ya desde el 2014, 2013, 2014, desde Telemundo trabajando en el horario de la mañana. En un horario que me encanta porque uno se despierta súper temprano y a la vez también uno tiene la oportunidad. El que se despierta temprano, el que madruga, Dios lo ayuda, pero también recuerden algo, el que madruga siempre tiene sueño, siempre, siempre necesita muchas dosis de café. Aprovecha también un traguito. Y uno tiene poca vida social hasta cierto punto, porque es un horario bastante difícil. Entonces, mis peticiones de en algún momento, cuando se abrieran oportunidades de cambiar de horario, pues estaban ahí. Qué sucede, pues cuando llega ya la, 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 la nueva fase hasta cierto punto de la empresa, que surgen cambios y cambia la dirección de noticias, entonces esta persona que designan como como la comandante en jefe de la dirección de noticias, pues no acoge mis solicitudes que me parece eran bastante justas y me parece que eran también merecidas, o sea, no nadie merece nada, pero había hecho un trabajo, tenía ya un seniority. Que pues, óyeme, estamos, estamos guayando la yuca desde las 3 de la mañana. <laughs> Cuando aparezca una posición dentro de la semana, no importa, como reportero, pasando cables, pasándole el agua a los anchors, I don't care, I just want to work, es lo que digo. Y entonces empiezo a notar que no necesariamente se abren esas puertas y ya esto me empieza a enviar un mensaje de que posiblemente yo no voy a estar en los planes a futuro de, de una dirección. De, de una persona o de una oficina porque no necesariamente lo ataño esto a la empresa. No voy a hablar de, de, de menesteres de un matrimonio porque eh, no es mi, mi, mi forma de ser. Yo, ustedes saben, yo tengo un divorcio. Me divorcié hace varios años, muchos años. Y pues nunca me van a escuchar hablando de mi relación con la mamá de Camila o la mamá de Christopher. No, son cosas que yo no... Necesariamente divulgo ni públicamente y hasta ni en privado. Yo no soy. Dicen que el caballero no tiene memoria. Yo me considero un caballero. Y no necesariamente les voy a decir porque todo matrimonio, toda familia, los hermanos tienen sus cosas y se llevan bien, se llevan mal un día, se llevan bien el otro. Eso, eso, eso es percata minuta. Eso, eso no es importante. Lo importante es que mientras van sucediendo esas cosas y en el medio de la, de la enfermedad de mi madre, en el medio también de un proceso. Bastante interesante que atravesaba Molina y yo para poder ampliar nuestra familia. Eh, pues sucede esto. Un día llego y antes de que termine mi horario, pues la empresa decide decirme que ya yo no continúo en la empresa. Decisión que acogí con valentía, con dolor, no lo voy a negar, porque le entregué siete años con mucha dignidad, muy dignamente a esta empresa, que le agradezco muchísimo. Jamás me van a escuchar hablando mal y de Univisión. Ni de Telemundo, ni de ESPN, ni de S&N, ni de Claro Codetel, ni de Orange, ni de Cleartel. De ninguna empresa yo trabajé. Jamás. Y dicho esto, sí les puedo decir que cuando llego a la casa, mi madre todavía estaba viva. Sintió mucho dolor también. Y sobre todo por lo que ella estaba atravesando. Me, me preguntó, ¿cómo estás, mi hijo? Y yo le dije, bien, mami. Me siento descargado, me siento feliz, aunque aunque un poco confundido, porque yo sabía que esto iba a llegar. Recuerden que les decía cuando tú estás en la cocina y están pasando la papa, la papa caliente le toca a todo el mundo, aunque ya tu, tus manos se van las, las como dicen en República Dominicana, las cachazas. O sea, la mano se le va poniendo a uno tan, un poco dura, un poco fuerte, que tú no sientes tanto el, el caliente, no, el, el calor de las papas, pero las papas calientes te pasan en la mano. Y entonces como shop steward, como cop shop steward, siempre me iban a tocar a parar, ¿no? A atrapar papas calientes y ponerla eh, en, el, en, el, en, en, en el anafe o en la olla. Y los últimos dos años, o el último año, que fue un año muy difícil de negociación de la unión, del union, o sea, del sindicato y de la empresa, me tocó, por eso les dije hoy en el video que les colocaba cuando estaba en el parque. Sin miedo al cambio, me tocó decir, después de que sí, en momentos tenía miedo de perder mi trabajo por X o por Y, porque sucede. No es sano el sentirse así, y entonces, hasta llegué a un punto, en un momento, estoy hablando de hace por lo menos dos años y medio, le, dice, le decía a mi, a mi esposa Lina, baby, yo voy a renunciar. Ya ya este horario está muy difícil, las cosas que están pasando en la empresa, algunas son un poco complicadas, y, y, y yo creo que ya yo. Me, me me di la oportunidad de crecer y de aprender lo que tenía que aprender en esta etapa de mi vida en este empleo porque recordemos que todo esto son empleos aunque el periodismo es mi carrera el comunicar es mi carrera los trabajos siguen siendo eso trabajos empleos en donde uno ejerce ese oficio o esa profesión o esa pasión o ese o, 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 o aquello que tú consideras que es tu llamado o tu don entonces con eso que les digo en ese momento Lina me dijo no baby no renuncies porque si renuncias entonces te diste derrotada te derrotaste tú mismo no te derrotaron las situaciones las circunstancias que posiblemente estaban atravesando la empresa en esas negociaciones y yo dije y habían oportunidades de irme a otro lugar Y yo dije no pues aquí me quedo pero me voy a quedar con otra con otra otro tipo de de visión y otro tipo de enfoque. Y es, en lugar de irme, me tocará irme de acá cuando me toque irme de acá. No porque yo me vaya a ir, sino porque yo voy a hacer lo que responsablemente, respetuosamente, honradamente, legalmente y éticamente me toca hacer por el bienestar mío, que trabajo allí en ese momento, y de mis compañeros. Y hubo un cambio radical en Rafa. Hubo un cambio radical porque empecé a enfrentar ciertas cosas, eh, ciertas situaciones normales que se dan en los empleos y en las negociaciones, que esto es importante destacarlo, la negociación de ese contrato y cosas que si se cumplen, si se incumplen, eh, pues no hay que apabullar ni abusar ni, ni, a, ni, ni tampoco ser un rebelde sin causa. Lo que hay es que respetarse mutuamente y cuando ese respeto posiblemente no está del otro lado de la acera, entonces uno levanta la mano y dice, oye, qué pena, pero qué le parece si respetamos esa cláusula o aquella cosa que está allí o aquella cosa que está allá. Y empecé a hacerlo sin ese miedo. Empecé a hacerlo por el bienestar de esa negociación que yo sabía que iba a ser mi última negociación, no solamente como shop steward, porque planeaba dejar la posición. Eh, se lo comenté una vez a Berenice. Y les traigo estas pequeñitas cosas interiores para que entiendan el contexto. Y entonces lo hice justamente para, para poder ya estar en paz conmigo. Entonces hice esa negociación, me di la oportunidad de terminar ese contrato, el bargaining agreement, como se dice en inglés, ese contrato en donde, contrato laboral entre la empresa y la unión de presentadores, reporteros y comunicadores, que hasta cierto punto me pareció justo y beneficioso para el grupo que estaba liderando junto a Berenice y que pusieron la confianza en nosotros de tener esas negociaciones. Unas negociaciones que yo venía haciendo desde... El 2018-19, junto a Rollman y a Salvador. Y entonces, cuando esto sucede, pues sí, también la empresa entendía que ya yo no tenía, o la empresa posiblemente, en el nombre de no sé quién, tomó la primera decisión de que ya Rafael Bello no tenía por qué ser parte de la empresa en lo adelante. Y como les decía, llegué a mitad de, ya cuando iba a mitad de turno, me dieron la noticia sorpresiva por el día y la hora y el momento, no porque no me sorprendía lo que iba a pasar en algún momento de mi estancia en esta empresa. Y entonces cuando llego a la casa, que le decía, les estaba haciendo el cuento de que a me preguntó cómo estaba Lina, no se estaba dando cuenta y estaba en una reunión, recuerden que estábamos yo yo atravesé todo, la pandemia, trabajé aquí en este mismo basement, como les estaba colocando en alguna de las fotos y vine justamente al estudio, Lina estaba en una reunión. Cuando terminó la reunión, entonces me preguntó, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, no ya, ya no estoy en Univision y entonces eh, cuando les respondo eso me dice qué vamos a hacer y yo le digo nada tirar para adelante <laughs> tirar para adelante y, y seguir dando lo mejor con las cosas que nosotros somos y sabemos hacer me llevé innumerables experiencias espectaculares jamás les reitero me van a escuchar hablando mal de una empresa que me dio la mano que me dio que me dio de comer que apoyó a mi familia que apoyó mi carrera y pues obviamente que me catapultó también a que un mercado, en ese momento Univision era número uno en el mercado de Nueva York y consolidamos y nos mantuvimos como número uno en Nueva York, tanto en los noticieros de la mañana, en donde estuve por todo el tiempo en Univision y también en el noticiero de Edición Digital Nueva York. Desde su inicio, que se inauguró con este servidor, miren, ahí estoy trabajando aquí, en este mismo estudio, con blogs y con una televisión que en aquel momento era de Univisión junto a mi queridísimo Ricardo Curras. Eh, todas las mañanas estamos aquí ya desde las 4 de la mañana y pues obviamente entregamos el todo por el todo. Entonces, lo que sí quiero es que sepan que tengo un agradecimiento eterno por esta experiencia. Conecté con una comunidad que pues ha sido fabulosa. Seguimos todavía conectando con esta comunidad. Y cuando les decía dónde estamos y hacia dónde vamos, estamos aquí. Estamos aquí para, para seguir haciendo de este periodismo, de esta comunicación, yo diría que más que objetiva, también llana, abierta, inclusiva. Así, mucha gente me pregunta, no, porque a ustedes no les dicen los periodistas que están en los canales, eh, no los dejan hablar o esto, pues yo no sé a otro quizás por eso no estoy allí pero a mí no <laughs> a mí no porque yo primero no soy un irrespetuoso segundo no soy un antiético y tercero pues tengo personalidad bastante arraigada y pues las cosas que quiero decir las digo ustedes me han visto y me han, me han dicho rafa tus boches me encantan A alguna gente les gustan otros no en las redes sociales no porque uno la utilice para 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 ser quien uno no es sino porque me parece que las redes sociales tienen que ser una un lente, un puente. Primero un lente que muestre quién tú eres sin ningún tipo de efecto ni de filtro y un puente que conecte con todos ustedes, con esta comunidad que cada día es más grande, porque el internet vino para unir, para construir, no para destruir ni para excluir. Ahora que no le demos ese uso todo el tiempo, y que hay personas que no le dan el uso de construcción ni de unión, bueno, pues esos son otros 500. En mi caso, lo uso para mostrar quién soy, para seguir ampliando el espectro y que la gente conozca más de mí y para que también conocer más de ustedes y de cada uno de los que conforman parte de esta comunidad que hemos construido poco a poco, sostenidamente, desde que yo incluso inicié en High Five en República Dominicana, luego Facebook, luego. Instagram aquí en Estados Unidos, Twitter primero por allá. Entonces, es una comunidad grandísima y cuando digo grandísima las que está allá afuera y nosotros que poco a poco vamos solidificando y construyendo una comunidad más grande, pues es lo que nosotros queremos seguir haciendo. Así que aquí te invito a que te suscribas a este canal. Esta es mi plataforma, seguiremos haciendo este show. Estoy todavía indeciso si a las 7 o a las 8 de la noche. Creo que el destino me está llamando a que lo hagamos a las 8 de la noche. Me gusta mucho la mañana, pero ya duermo bien porque por mucho tiempo no dormí muy bien, no lo digo como una queja, lo digo como una realidad, as a fact, lo digo como un dato, eh, y entonces estoy entre el mediodía y la noche, y me está gustando más la noche, porque a veces el mediodía posiblemente eh, tengo ocupaciones en la mañana con la empresa de mercadeo que tenemos eh, y que dirijo con Lina, y, y también con cosas que vamos a estar haciendo nosotros aquí para ustedes. Venimos con más contenido, venimos con talleres para que podamos, no solamente tú que estás ahí y quieres aprender a hacer esto que estamos haciendo acá, quiero poner todos mis conocimientos y experiencias en el mundo de la televisión y la radio, pues a que ustedes también tengan acceso a ese conocimiento, donde podamos compartir experiencias, donde yo pueda darles recomendaciones de qué hacer si quieren ustedes también, pues hacer sus propios contenidos. Hoy día soy el content creator es una profesión ya, pero también... Otro tipo eh, de talleres, de conversaciones, de, de charlas, por así decirlo, que, que estaremos hablando y planificando par, por y para todos ustedes. Estaremos haciendo este show, Le, les voy a colocar aquí en los comentarios, si, si consideran que es prudente, me pueden decir, Rafa, te prefiero a las 7 de la noche, Rafa, te prefiero a las 8, Rafa, te prefiero al mediodía. Y vamos a hacerlo juntos, este proceso. Porque yo no vine aquí a decirles a ustedes lo que yo quiero hacer. Yo vine aquí a decirles a ustedes que quiero que lo hagamos juntos. Así lo hemos hecho desde que empecé en República Dominicana, en desde las gradas, hace ya casi 20 años. 20 años celebramos ya ahora. O sea que desde ahora podemos empezar la celebración de los 20 años de Rafa en la televisión y en la radio. Y lo vamos a celebrar con cinco nominaciones a los Emmys, que le voy a preparar eso, cuáles son esas nominaciones, en dónde estamos nosotros concursando para ganarnos posiblemente una de estas estatuillas y traer la quinta, la sexta, la séptima, la octava, quién sabe si hasta la novena en nuestra carrera en Estados Unidos. Y con esas cinco nominaciones, pues tengo el honor de tener ya más de 25 nominaciones en el cabo de estos 11 años en mi carrera de la, de la televisión aquí en Nueva York. Así que lo que quiero es justamente, <laughs> estoy viendo comentarios de ustedes, voy a, a colocar algunos de estos por acá. Eh, yo quiero dos cosas. Uno, la más importante, bueno, si ustedes me quieren tanto y me extrañan tanto como, como me dicen en los mensajes en las diferentes redes sociales, pues síganme aquí, suscríbete, suscríbete aquí, no cuesta nada, pero para mí vale muchísimo. Envíaselo a todo el mundo este link, el link de mi canal, para que entonces seamos cada día más personas creando, construyendo esta comunidad. Esa es la petición más importante que te hago porque es que sigamos haciendo las cosas juntos. Esa es la primera. Les decía que eran dos peticiones. La otra, pues la petición es que siempre veamos las cosas como una bendición, como una oportunidad de cambio. Perdamos el miedo al cambio. Lo que para mí pudo haber sido el perder mi empleo, realmente no fue perder mi empleo, fue ganar tiempo para mi familia. Yo pude estar cuatro meses. Y medio, o cuatro meses completos, que fueron los últimos cuatro meses de vida de mi mamá, de mi madre, de mi mejor amiga toda la vida, de mi fan número uno, como ella misma lo decía. Pude estar ahí en cada cita, en cada momento, en cada respiro, y eso yo no lo cambio por nada. Y me perdonan si me emociona un poquito el tema, porque es normal, es un duelo que llevaré toda la vida y, y lo, lo voy a llevar con mucho amor esta oportunidad me dio ese chance de, de, de aprovechar la vida de esos cuatro meses de mami. pero también me permitió estar en el 100% del embarazo de mi amada esposa Lina y de nuestra antonela. He estado en el 100% desde que empezó el año pasado, que empezamos a planificar esto, había muchas citas que yo no podía ir por mi horario y que ella tenía que ir sola en un proceso bastante, eh, yo diría que bastante especial, pero trajo sus retos. Y ya cuando sale embarazada, que es a partir de febrero, entonces he estado en el 100% del tiempo de las citas, de las cosas, de las vivencias y experiencias de este embarazo de Lina y de nuestra Antonela eso es lo que ha sido este 2023 para mí. No ha sido el año que Rafa salió de la televisión en Nueva York, porque yo no he salido, yo tengo una pausa, si así Dios lo quiere, porque Dios es el que sabe cómo hace las cosas. Y como las hizo en este 2023, les prometo y les juro que ha sido lo mejor para mí y para mi familia. Lo he recibido como una bendición y casi como, como, como un milagro a sí mismo, porque yo no sé qué habría pasado con mi vida, incluso mental y emocional. Si yo no puedo estar ahí con mi mamá en sus últimos cuatro meses de vida. Si yo no puedo estar ahí para Lina y para nuestra Antonela en todo este tiempo y cómo ha sido este proceso para ella y para para ambas y para los tres incluyéndome. Y no excluyo a Camila y a Christopher porque han sido parte del proceso, pero digo nosotros como padres y Antonela como nuestra bebé. Entonces yo no cambio este año por nada en ese sentido. Lo único que sí cambiaría es la muerte de mami porque quisiera tenerla más tiempo, pero eso no lo podemos nosotros controlar. Eso lo sabe solamente Dios y no lo podemos cuestionar tampoco. Entonces, esa es la segunda petición, como les decía que les hago a ustedes. Tomemos las cosas en la vida como una oportunidad de cambio y podemos tomarlo para bien, siempre. ¿Por qué? Porque cuando perdemos el miedo al cambio, estamos atreven, atreviéndonos a, a, a buscarle la vuelta, a ver las cosas desde otra perspectiva, a ver la vida con otro cristal, a ver ese momento que tú piensas que ha sido un momento traumático, doloroso, eh, irreconciliable para ti. También puede ser el comienzo de algo increíblemente bendecido y espectacular para ti, para tu vida o para tu familia. Así lo veo yo y así me siento con esta oportunidad que Dios y la vida me dieron. Yo creo que ustedes son mi gente, yo soy de ustedes, y ustedes son míos hasta cierto punto, y cuento con cada uno de ustedes para que sigamos creciendo esta comunidad. Quiero que nos convertamos en todos en embajadores de, de, de este medio que estamos construyendo juntos. Esto no lo estoy construyendo yo, esto lo estamos construyendo todos juntos y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con amor, nos vamos a equivocar, nos van a, a, a criticar o, o vamos a hacer cosas que a lo mejor hay gente que no esté de acuerdo con nosotros, vamos a hacer contenido que no todo el mundo le va a gustar, vamos a hacer contenido que todo el mundo va a decir X o Y, pero quiero que lo hagamos juntos con una sola misión. De seguir siendo voces, porque yo soy un instrumento de ustedes, yo soy un instrumento que quiero que ustedes utilicen de la mejor manera para ser voces de cambio, voces de unión, de unidad, voces de, de justicia, voces de lealtad, voces de amor, voces de fe, voces de realidades, voces del que no tiene voz, que seamos voces de todas las cosas que quisiéramos ver en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestras comunidades, y que a lo mejor Rafa no puede hacer solo. Que a lo mejor, a ver quiénes están ahí, Gabriel no puede hacer solo, Felicia, Antonia, eh, Fefa, eh, Berardo, eh, Josefina, Nereida, Tati, Natalia, estoy leyendo muchos nombres acá, Altagracia, Fel Patricia, Pame Pamafer, Adi, Ana, todos ustedes, María. Mari. Individualmente, posiblemente no lo pueden hacer. Pero juntos, yo creo que son muchas las cosas grandes, bellas, impactantes que podemos lograr. Entonces, creo que me extendí más de lo que, de lo que quería. Eh, y yo espero que ustedes no se hayan aburrido en esta oportunidad de comentarles del por qué no estoy. Ni estaré por estos momentos ¿no? en Univisión, en Nueva York. No hago las puertas en pie. Espero, y le estoy diciendo muy honesto, espero que no estén cerradas. Porque con mucha honestidad y sin miedo a equivocarme, les puedo garantizar y asegurar que hice las cosas bien, que respeté a todo el mundo, que trabajé con ética, que trabajé con decoro, con decoro más bien que trabajé con responsabilidad, con profesionalismo, que entregué siete años de mi vida de manera incondicional a una empresa y una marca que sigo queriendo y amando, así como quiero y amo a Telemundo y a Telemundo 47, que fue mi casa por cuatro años. Le tengo una admiración Profunda a Cristina Schwartz, su gerente general, quien para mí ha sido una mentora y una madre, hasta, ella lo sabe y hasta sin saberlo, porque ella posiblemente sabe que la respeto y la quiero muchísimo, pero no sabe qué tanto posiblemente. Y a través de ese cariño que le tengo a Cristina, a quien yo le digo Cristina, con mucho respeto a Cristina Schwartz, que es la gerente general de Telemundo 47, pues yo no le he hecho una llamada ni le he enviado un mensaje porque me he dado esta oportunidad, como les decía, de entregarme a mi familia, a mis proyectos, en donde van a escuchar más a través de esta plataforma, de nuestra agencia de mercadeo Top Multicultural, de los cursos y, las, y los talleres que vienen y todas esas cosas más. Así que manténganse cerca y, y seguimos hacia adelante, seguimos haciendo cosas juntos, seguimos dedicándonos enteramente a las cosas en las que creemos. Y seguimos siendo nosotros mismos. Yo soy Rafael Bello. Le agradezco a cada uno de ustedes el que se hayan conectado. Hay gente que se ha conectado. Hay gente... <laughs> Rafa, New York Miss You, dice Nereida. Vamos, vamos a, a la oportunidad de los mensajes. ¿Y por qué está tan grande este mensaje? Vamos a ponerlo así, un poquito más pequeño. Y a ponerlo acá. Perdóneme que lo estoy haciendo en vivo. Eh, hasta el colorcito lo vamos a cambiar. Nereida, ¿cómo que New York Miss You? Pero ustedes me tienen aquí, Nereida. Eh, yo estoy aquí, yo no voy para ningún lado. ¿De qué color? A ver, ayúdenme a colocarle un colorcito, a ver. ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Vamos a dejarlo así, para no estar jugando con los colores. Eh, gracias, gente, gracias por conectarse. Yo sé que ha sido un video más largo de lo que anticipaba, dice mi primo querido, mi hermano Julio, duro papá, a seguir para adelante. Un verdadero orgullo dominicano. Felicidades Rafael dice Elizabeth Castillo. Muchas gracias. Eh, no sé qué es esto. Parece un emoji. Envía Ana Alburja. Eh, hand pink waving. I guess, right? <laughs> Saludos desde Queens. Gracias Susan. Un abrazo. Perú te quiere. Dice Ernie Moya. Muchas gracias. Yo te veo por si Eres genial. Gracias María Gabriela Dávila. No les gustó la entrevista con Ceci, pero eso no son problemas míos. <laughs> Ese es otro tema para otro día. Eh, por lo grande, a los ser no se ve bien. Ah, que lo ponga grande. Gracias, Berardo. Vamos a ver. Ahí se, a ver si se ve ahí más grande. Y ahí, lo suficientemente grande, se ve. Eh, dice Lina, Stefani, mucha suerte. Gracias, Lina, tocaya de mi esposa. Eh, Buenas noches, Rafa, dice Alba Burgos. Dios te bendiga siempre. Gracias grandemente, compatriota, dice Marta Fernández. Vamos a ver quién más. Eduardo Cruz, querido Eduardo. Un abrazo, coach. Grande, Rafa. Espero. Eh, por eso les decía, yo les iba a decir las razones, las razones que quiero decir, porque yo puedo decir lo que yo quiera. Valga la, valga la aclaración, porque eh, no tengo ningún impedimento de nada. Y justamente me, eh, me, me esforcé dentro del duelo con Mami, o de Mami, a consecuencia de la salida de Mami, de la, del fallecimiento de Mami, perdón de que mi salida yo no tuviera ningún impedimento de hablar de las cosas que, pues, que pasan. Yo no soy un delincuente. <laughs> eh, Antonia Vargas, buenas noches, Rafa. Lo que no destruye te hace más fuerte para adelante, amigo. Así mismo es. Gracias, Antonia. Wendy Morrobel. Hola, Wendy. A ver, ¿quién más está por aquí? ¡Wow! Pero gracias por tantos mensajes. Francisco Matos, hey Francisco, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo. Eh, bendiciones, los planes de Dios son perfectos, así mismo esa. Me parece que ha sido perfecto todo porque he estado aquí para mi familia, con mi esposa, con nuestra Antonella, con Mami, que Dios tenga en gloria y que sé que está muy feliz de saber que todo ha ido súper bien. Su principal eh, deseo era eso, que Antonella estuviera saludable, grande y fuerte. Eh, y pues gracias a Dios así ha sido. Pilar Sánchez, para adelante, para atrás, ni para para ni, ni para tomar vuelo. México te quiere. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias. Duvelia, I know you're through Team Ceci. Gracias. Eh, Emmanuel Vilche, saludos, Rafa. Desde Argentina, los campeones mundiales en el fútbol, en el deporte más lindo de la humanidad. Sí, hay que decirlo. Yo sí me gusta el béisbol y el baloncesto, pero el fútbol es el deporte rey. Na que na, mi querida tía, te amo y te adoro. Un abrazo a, a mi tío Américo. Bendiciones para ti, línea de tus tesoros, mi querido sobrino. Gracias, tía. Mi tía, que has sido tú también un ejemplo y un pilar para mí, para, para mí como ser humano y para mí como profesional. Te menciono más de lo que, te, de lo que imaginas, mi tía Fátima. Eh, soy una hormiguita tuya, aunque no estuve en tu colegio, las hormiguitas, eh, que no era un colegio, era una familia de formación. Eh, Eva Beato, buenas noches desde el Bronx. Aquí estoy tu público. Gracias. Es más, otra cosa. Ustedes que están aquí, qué bueno que no se han ido todos porque habían más de 300 personas ahí. Ahí vamos. Ya estamos en las 200, pero vamos a hacer programas en vivo con ustedes. Por favor, suscríbanse y coméntenme en este mismo y en cada video. Pero empiecen por este. Rafa, te quiero en vivo en el Bronx. Aquí, ¿dónde está mi público? Como dice Eva, Rafa, te quiero en vivo en, en Grand Concourse. Rafa, te quiero en vivo en Washington Heights, en Amsterdam. Rafa, te quiero en vivo en Queens, en la Roosevelt, Rafa, te quiero en vivo en Newark, Rafa, te quiero en vivo en Patterson, Passaic. dime dónde, en Connecticut, en Stanford, dime dónde y vamos a empezar a hacer programas en vivo con ustedes, por y para ustedes. Saludos, a Edwin, Patillo, Edwin Patiño, perdón, también desde Riverdale, en el Bronx, Yolanda Abreu, gracias Yolanda, bienvenida. ¿Qué falta haces en la mañana? Saludos, saca los dientes. Gracias, Sonia, Francisca. ¿Sabes qué? Ustedes no me hacen falta porque los tengo aquí. <laughs> porque los tengo, no los he perdido, no, no nos hemos ido a ningún lado. Entonces, qué bueno. Es otra cosa, qué bueno que siguen viendo el noticiero, porque ahí está mi queridísimo Jonathan, ahí está Damaris, a quienes quiero muchísimo a ambos. Pero si me extrañas, ven aquí también. Y aquí te vamos a dar. Otro tipo de contenido, te vamos a seguir informando porque recuerden que ahora aquí los que mandamos, los que decimos que hacemos, somos nosotros. Esa es la idea. Hello, Flo, from New Jersey, Claribel. Hola, ¿cómo estás? Claribel Cortes, ¿cómo estás? Hello, how are you? ¿Cuándo vamos a la obra de Michael Jackson? ¿Cuándo corremos un maratón juntos? Eh, espero que todo esté muy bien con usted y qué gusto. Gracias por conectarse por acá. Eh, me parece que, está, que estoy, eh, pues atinando en la Claribel Cortés que conozco también a través de las redes. Hola, querida Nilka, dice en Newark. Gracias, Nilka. Pónganlo en los grupos de WhatsApp. Así mismo, pongan este link en los grupos de WhatsApp para que la gente sepa lo que pasó, dónde estamos, hacia dónde vamos y lo que vamos a seguir haciendo. Y díganle, por favor, Rafa habló mucho, pero vean lo completo que vale la pena. Yo creo que vale la pena, ¿no? ¿Verdad que sí? Díganme ustedes si vale la pena ver este video entero que se han quedado conmigo todo el tiempo. Celeste, desde Weehawken. New York. Perdón, estoy hasta allá un poco. <laughs> We en New Jersey. Y sí tengo café. No, no, no es de mentira, está ahí. O un poquito de crema. En Queens, por favor, dice Lucy Méndez. Eh, Oscar Rijo, buenas noches, Rafael. Es Oscar Rijo desde Jersey City, Nueva Jersey. Este mar, este jueves 26 al martes 31 de octubre voy a estar en Tampa. Ah, qué bien. Espero te vaya muy bien y que disfrutes del calorcito. Que no está tan caluroso, pero está mucho mejor que acá, pues allá en Tampa, en Florida. Me saludas a Liliana Yende que está por allá por Tampa probando la cocina desde Puerto Rico siempre contigo. Hay que hacer un programa desde Puerto Rico, así que vamos a probar la cocina en Puerto Rico. Te extrañamos mucho en la televisión, Silvia. Tú sabes que también se ve en la televisión, YouTube. O sea que búscame en YouTube porque te veo que estás en Facebook. Por favor ven a YouTube. Suscríbete en el canal, es gratuito, no cuesta nada, pero para mí vale muchísimo. Para todos nosotros vale mucho porque seguimos ampliando la comunidad. Así que te invito a que por favor vengas a YouTube y te suscribas. Sí, claro que vale la pena, dice Lina Stefani. Hace falta los deportes en ESPN. Oh, wow, Víctor, desde ESPN también me sigues. Wow, qué bien, gracias por eso. Eh, de verdad que lo, lo, lo valoro muchísimo. Y te invito a mi canal de YouTube, te veo en Facebook. Por favor, ven a Rafael Bello TV en YouTube. Y también puedes seguirme Desde las Gradas podcast, que vamos a hacer el podcast de, de, de deportes. Así que, Berardo, ponte las pilas, mi hermano. Tú eres mi productor y, y mano derecha, mano izquierda. Tú y yo somos uno. Hagamos esto, brother, que la gente lo está pidiendo. Clara de Jesús, desde Montclair, New Jersey. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Clara. Gracias por conectarte. Eh, dice Lucy, exacto. Yo te extrañaba, pero ya no más. O sea, ya no me extraña más porque te estoy viendo en estos videos. Esa es la idea. Esa es la idea. Y ese aplauso no es para Lucy, es para todos. Porque esa es la idea que no nos extrañemos porque seguimos estando todavía más cerca. Vamos a hablar de algo en serio. Hablemos de esto en serio. Antes de irme. Si antes me veías de 5 a 7 de la mañana y a las 12:30, y ahora me puedes ver cuando tú quieras aquí en ese teléfono. Porque lo tienes ahora más cerca, el televisor está en tu casa. Pero el teléfono lo llevas en la mano. Es más, hay gente que se, que se pone nerviosa o le baja la presión si deja el teléfono en la casa. Entonces nadie deja el teléfono en la casa. El teléfono está más cerca que cualquier cosa ya, hoy día. Hasta aquí en el bolsillo y cerca del corazón no lo colocamos. Saludos, Penélope Álvarez. Buenas noches, Rafa. Hola, Penélope. Gracias. Entonces, si ya me tienen aquí tan cerca, en el teléfono, ¿no estamos más cerca que antes? Yo creo que sí, yo creo que eso nos hace estar más cerca que antes y todavía tenemos la oportunidad de hacer más cosas que antes. Esa es la realidad. Apoyando a Rafi Bello, dice Ibelice desde acá en YouTube, gracias, gracias. Recuerda suscribirte, por favor, aquí en este canal de YouTube. Suscríbete, dale me gusta, comenta. Recuerda que para las redes sociales es muy importante el botoncito de me gusta, dale hands up o más bien, thumbs up, dale me gusta porque a ellos... Le llega la información de que te gustó. Y si te gustó, se lo manda a otros también que son parte de nuestra comunidad. Así que siempre denle me gusta a los videos. Eso es importantísimo, que usted no lo crea. Gracias, Carmen, que dice que bueno verte y saber de ti. Venga, ser Rafael Bello TV en YouTube, Carmen, para que también siempre tenga. Y hay contenidos que lo vamos a hacer exclusivo para YouTube. Perdóneme, la gente de Facebook, pero es que. Es que hay cosas que se pueden hacer en YouTube que Facebook no las permite o no se pueden hacer tan largas o lo que fuera. Así que vengan también a Rafael Bello TV en YouTube. Mosholo Parkway, en vivo, desde allí te queremos. Dice Josefina Toribio. Gracias, Josefina Rafa. I miss you, yo te apoyo en todas tus redes. Gracias, Berenice Figueroa. Gracias por eso. Ven a Rafael Bello TV en YouTube si me apoyas en todas las redes también. Así como dice Yolanda Abreu, que claro que sí y está justamente en YouTube. Mi hermano. Mi hermano Ricardo Currás brother. Qué gusto que te tomaste un chancecito de tu ocupada agenda, que ya vas rumbo al noticiero. ¿A qué hora es el noticiero allá? ¿No es a las 10 o a las 11? No recuerdo. Dice: Saludos, hermano. Acá viéndote mi respeto y gran recuerdo de siempre, nuestra amistad por siempre. Y así mismo es, Ricardo. De verdad que tú has sido un amigo, un hermano que me regaló la experiencia en Univisión 41. Y, y por eso atesoro muchísimo nuestra amistad, lo que pudimos construir juntos. Tú has sido testigo de las papas calientes que tuvimos que <laughs> que, que, que que cocinar ¿no? en, y, y tirar al horno en la cocina y sobre todo en las labores de Shop ShopStuart, como les decía, a, a, a toda nuestra comunidad de acá, de las cosas que se le van pegando a uno esos de ball, como dicen en el béisbol. Que, que pues desafortunadamente son así. Y nada, lo hicimos con mucho cariño, con mucho decoro, con mucho profesionalismo. Y pues no estamos allí, pero estamos aquí. Y me atreví a hacerlo, como les decía al principio del video, nueve meses después, para que fuese suficiente el tiempo, suficiente para yo querer hacerlo. Recuerden que este año ha sido, como les decía, bastante eh, mezclado y no quería que en medio del proceso de mi mamá, pues tener que tratar esto porque esto para mí no era importante, no por ustedes, ¿eh? a ustedes los respeto y los quiero muchísimo, sino porque el tema como tal para mí era secundario, para mi familia era secundario, para, para Rafael Emilio, este servidor que está acá, su corazón, su estabilidad emocional y mental era secundario, porque lo primario era mi mamá, mi esposa, Antonella, mis hijos, mi familia, y no en ese orden. Porque todos son el primer orden y todos tienen la prioridad para mí. Entonces, eh, al final, de verdad, lo que quiero es eso: que sigamos cultivando eh, estas amistades, estas relaciones. Como lo dice Ricardo Curraz, mi hermano, el 2 por uno, un dos por uno que voy a, a, a no solamente a recordar, sino a revivir en mi corazón y en mi mente por todo el tiempo del mundo, con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. Nos tiramos ese noticiero arriba, brother. Usted como un caballo, como decimos en República Dominicana, eh, como un matatán en la presentación de noticias, el caballero de las noticias, y pues este servidor haciendo lo posible por estar a tu altura y a nuestra altura, a la altura de lo que quería nuestro público. Tú y yo solamente, brother. Nos tiramos tantas etapas juntos, la pandemia entera, nos las cargamos en los hombros. Y yo creo que ese agradecimiento de nuestra comunidad y que tenemos nosotros también con la oportunidad que tuvimos juntos eh, no se cambia por nada. Gracias Josefina desde el Bronx. Ya lo compartí en mis grupos de WhatsApp. Sí, verdad, compártanlo en todos los grupos. Ya estoy medio ronco. <coughs> ¿Qué lo que con qué lo que? Dice Heuris en Manuel Vargas. A los que están en Facebook los quiero muchísimo. Voy a seguir poniendo cosas en Facebook, pero la invitación es que vengan a Rafael Bello TV en YouTube para que por favor me apoyen y sigamos ampliando esta comunidad. Gracias a Sanoris dice, aún lo extraño a las 5 de la mañana saca los dientes. Recuerda que me puedes ver a las 5 aquí en el teléfono. Te voy a dejar siempre los shows colgados para que lo veas a las 5, como tú te acuestas temprano, te duermes temprano y te levantas temprano, entonces a las 5 de la mañana tú puedes ver tu noticiero, normal, chévere, sí. Y puedes poner a Rafa en el teléfono o a YouTube en la televisión. Y entonces ya no me tienes que extrañar. Me puedes ver todos los días. Me puedes ver incluso sábados y domingos que antes no me veías a esa hora o a esos días. Y vamos a seguir haciendo contenidos, entrevistas y todo lo que queremos hacer juntos también para los fines de semana. O sea que, aunque no lo crean, trabajamos más, ganamos menos. <laughs> Mentira, es broma. Pero lo hacemos con muchísimo amor, muchísimo cariño. Y ya que hablamos de ese tema, voy a estar dejando un link ahí para que los que quieran apoyar, pues también puedan unirse a las suscripciones, al Patreon, que vamos a crear. Ni siquiera lo tengo, pero vamos a crear. ¿Se atreven ustedes también a suscribirse en Patreon? Algo así es que se, así es que se llama, amor. Lina abajo ahora, eh, que estaba allá arriba cenando. Pero, ¿por qué? Porque queremos seguir haciendo este periodismo independiente, objetivo, esta comunicación abierta, inclusiva, en el mejor de los sentidos. No vayan a politizar y a mano, y, y, a manipular ahora el término inclusivo, pero es inclusivo porque somos nosotros, porque somos nosotros los que hacemos esta comunidad y los que vamos a hacer lo que queremos hacer en esta plataforma y a través de lo que vamos a estar haciendo también a través de rafaelbello.com. Así que vengan a Rafael Bello TV a ver quiénes más están por aquí. Saludos desde Manhattan, se te quiere. Danilki Medina, muchas gracias Danilki. Eh, a ver, que si vienes a Puerto Rico a probar la cocina, no dejes de comunicarte, estamos a tu disposición 100%. Sí, tenemos que comunicarnos, por favor escríbeme por WhatsApp, vamos a poner el WhatsApp a ustedes acá también, para que puedan ahí enviarme. Agréguenme a los grupos si quieren. Pueden enviarme eh, mensajes, sugerencias, entrevistas. Quiero entrevistarlos a ustedes. Quiero conocer sus historias. Quiero que le enseñemos al mundo quiénes somos los latinos, los hispanos que estamos en Estados Unidos o donde quiera que nos encontremos. Y siempre tenemos una historia que, que contar. Así que eh, pueden escribirme a través de este número de WhatsApp. Este es nuestro WhatsApp para que puedas estar siempre en contacto conmigo. 914-502-9222. 914. -502 -9222. 914 502-9222 y en este WhatsApp que vamos a dejarlo en pantalla. Ahí. Vamos a dejarlo ahí. <coughs> Perdón, <coughs> ya estoy ronco. Ya estoy ronco. Eh, desde Montclair, Cla gracias Clara. Recuerde venir a YouTube. Bendiciones, dice Margarita. Gracias Margarita, querida, desde YouTube. Eh, ¿Quieres más? Están por aquí. Hay tantos mensajes. Que imagínate, mi queridísimo Elvis Matías, dice Rafael Bello, hermano, muchas bendiciones para ti, tu familia. Elvis, un abrazo grandote. Por favor, venga a Rafael Bello TV en YouTube. También te quiero ahí, te quiero en YouTube. Dice Antonia Paulino, tú eres una gran persona. Muchas gracias, Antonia. recuerde, venga a YouTube. Gracias a Mari Funes, que dice, Nueva York te extraña en el noticiero, pero vénganse a Rafael Bello TV en YouTube, que van a tener más todavía. Eh, así que ya lo saben. ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver. Uf. Tienes mi apoyo, Erika Fajardo, muchas gracias. A la hora que quieras, dice Lucy Méndez cuando les preguntaba, eh, cuando les preguntaba qué hora quieren que hagamos contenidos. Somos hijos de Dios, bendiciones siempre, mi hermano, mi hermano Alfredo del Villar, un abrazo grandote, brother, te quiero muchísimo. Un abrazo hasta Massachusetts. Y Sonia decía: wow, eso fue una sorpresa para todos. Saludos y muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Señores, ya me puse ronco. ¡Mi mari querida! Dice amigo bello, un abrazo grandote. Eh, gracias a todos los que están aquí desde el principio y los que se han ido conectando después. Como pueden ver, ya es uf, una hora hablando acá. <laughs> una hora hablando acá, no digo yo que ya esté ronco, pero la idea era justamente el compartir con ustedes. Eh, y Clara dice: ¿Por qué tienes una camiseta de Univision? Me la puse para decirles justamente el por qué no estoy en Univision, en dónde estamos y para dónde vamos. Primera vez y, y última que me pongo esta porque me la regalaron justamente antes de, de que decidieran mi salida de la empresa y entonces quise honrar una empresa que agradezco muchísimo que le tengo mucho cariño a esta marca y que apoyó mi carrera y yo la apoyé también pues eh, como debía ser como un empleado feliz cuando era feliz cuando no lo era también y, y como una persona ética profesional entregada como he sido toda mi vida a las 8 creo que es buen horario, dice eh, Mari Querida. Ah, pues claro, vamos va. creo que sí, creo que funciona a las 8. Además también que permite que nos dé tiempo para hacer algunas cuantas cosas. Así que muchos éxitos, dice Natalia Villini. Hola, Natalia Querida, prima. Un beso. Eres un ser humano, hijo, esposo, eh, hijo y primo extraordinario. Los mejores éxitos para ti. Gracias, prima querida. Te mando un beso hasta mi quisqueya la bella. Eh, que si voy a correr el maratón, no, no lo voy a correr este año porque... Primero no entrené y segundo no tenía planificado correrlo porque recuerden que Antonella va a ser mi maratón. Y el de Lina ni hablar. Porque va a estar llegando posiblemente muy cerca de la fecha del maratón o ya en cualquier momento. Entonces, cuando sea el maratón, que siempre es el primer domingo de noviembre, entonces va a estar bien pequeñita, recién nacida literalmente, con menos de un mes, posiblemente días apenas de cuando nació. Eh, Antonella para el primer domingo del mes de noviembre, que es cuando se corre el maratón. O sea que dice: Ustedes, Clara, a las 8 está bien. Eh, Nilka dice: A las 8 está perfecto. Eh, Mari dice que iba a verme en el maratón. <laughs> bueno, no, pero ven a verme a YouTube. Rafael Bello te en YouTube. Ahí está mi WhatsApp: 914-502. 9222. Vamos, que vamos, Mariquerida, así mismo. Y pues a todos ustedes que están conectados conmigo, Mike Matamoros, dice Rafa, muchos éxitos en cualquier camino que tomes. Muchas gracias, Mike. Vengan, por favor, a Rafael Bello TV en YouTube. Ahí mismo está escribiendo Mike, Nuris Ramos. Eh, también está Marcos Martínez. Bendiciones desde Yonkers Gracias, Marcos, con la bandera de mi patria, República Dominicana, nuestra patria. Así que yo les deseo a todos ustedes... Una noche espectacular. Gracias por el apoyo, Héctor Casanova, y a todos ustedes apoyando. Saludos, Rafa, muchísimas gracias por eso. Desde el Bronx ya lo compartí en mis grupos de WhatsApp, dice el link, y estaremos apoyando tu talento como siempre, dice Nere Moreta, desde Facebook. Recuerda venir a YouTube, Rafael Bello TV en YouTube, así que eh, te invito a eso para que también recuerda escribirme a través de mi número de WhatsApp 914-502-9222, para que entonces estemos conectados por todos los lados. Posibles. Dice Yesenia que se lo perdió, pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa en la televisión cuando se acaba el noticiero o el programa que querías ver y no, no lo grabaste? Pues no lo puedes ver, ya pasó. ¿Sabes qué pasa aquí en YouTube, Yesenia? Que tan pronto termina esta transmisión, lo puedes ver completo y puedes enterarte de lo que dijimos acá, de lo que hablamos y puedes como quieras ser parte de la conversación. O sea que eso es lo bueno, de que en estas plataformas nuestro contenido es... Perpetuo. Así que les agradezco muchísimo. Eh, dice Arcadia: prepárate para las noches de desvelo cuando nazca la bebé. Así mismo es. Saludos, Lázaro, desde el Bronx. Compa, un abrazo grandísimo. Y pues ya que estoy ronco, aprovechemos para decirles good night antes de que se me vaya la voz. Porque <laughs> yo no, yo realmente no quiero perder la voz, por lo menos no en vivo, porque entonces nos hacemos tendencia y no necesariamente por algo bueno. Así que. Señores, les agradezco muchísimo el hecho de que se hayan conectado, hayan aguantado mi voz por estas estos 59 minutos de transmisión. Gracias, gracias, gracias por conectarse, por unirse, por ser parte de esta comunidad que cada día, poco a poco, seguimos siendo un poquito más grandes. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Te invito a que lo hagas. A que me sigas en las diferentes redes sociales, Rafael Bello TV en cada una de ellas, en TikTok, en Instagram, en mi página oficial de Facebook, también en WhatsApp 914-502-9222. Y suscríbete aquí en este canal de YouTube. Me encuentras también como Rafael Bello TV y vamos a estar haciendo nuestro contenido, nuestro programa todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Y también haremos contenidos en otros horarios. Así que por eso te invito a que por favor no dejes de suscribirte. Gracias. Gracias, un aplauso, pero un aplauso no para mí, como están aquí colocando Alba Burgos, sino un aplauso para todos ustedes, los que han aguantado estos 59 minutos y tantos de esta transmisión que hice con mucho cariño y con mucho amor para cada uno de ustedes. Me tengo que ir, mañana regresamos, porque eso es lo bueno, de que estaremos ahora de lunes a viernes, 8 pm aquí a través de Rafael Bello TV, en nuestro, nuestro Rafael Bello Show. Los quiero muchísimo, pórtense bien y nos acompañan Sub indo by broth